Muy buenas tardes, Liz. Desde este lugar tan hermoso, recibe un saludo de tu servidor. Y mira, aquí encontró papi la pieza que se te quebró. Te voy a interpretar melodías con cada uno de estos instrumentos para que vea usted lo que se puede hacer con estos instrumentos. Recuerde que la cultura teotihuacana no tenía música escrita. Todo fue improvisado, Liz. Y esto no podía ser la excepción. El búho simbolizó visión, inteligencia y sabiduría. Es el símbolo de los abogados. Otra deidad muy importante que tuvo esta cultura fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de la fertilización de la tierra. Y el guerrero águila que simbolizó el viento, la libertad, el mensaje de los dioses. Los tres instrumentos tienen diferente sonido, ya que los elaboro individualmente. Pues no me resta más que agradecerles el que me hayan permitido explicarles la importancia de estos instrumentos para esta cultura. Y le pediría de favor, con todo respeto, que comparta eso, para que esto no se pierda, que esto se prevalezca. Esto para mí lo considero mi identidad, mi historia, mi cultura. Muchísimas gracias. Que sigan disfrutando. Gracias.